César, en términos de justicia, envía esta sentencia en el día de hoy un mensaje a la población dominicana. Definitivamente, eso decía al inicio de mi conversatorio ahora con ustedes, que esto es una lucha constante contra la defensa de la mujer, de los feminicidios constantes que están sucediendo, y nosotros como abanderados del mismo hemos dado un espaldarazo, y el Ministerio Público también. Sí, nosotros solicitamos una variación de la sanción. De todas maneras, por eso anuncié que nosotros como parte querellante, víctima, actor civil, vamos a ponderar el siguiente paso a seguir.